Miren amigos, voy aquí por el lago de Cuitzeo. Voy con rumbo a Chocándiro. Quiero comentar al respecto que por ahí vi una publicación del padre Alfredo y pude observar que lucía físicamente pues mal, y muy independientemente de alguna diferencia que tuve por ahí con él por su forma muy peculiar de ser, pues voy a dar una vuelta, ¿no? Porque yo quiero dar cabida que en mi mente, en mi corazón, tener ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que siendo correctos en el sentir, en el decir, en el hablar, pues desde el punto de vista ético, yo creo que, pues sí, podemos tener diferencias con alguien, pero hay momentos en los cuales hay que dejar de lado ciertas cuestiones, porque más allá de todo eso, pues nos debemos finalmente ser solidarios, incluso más allá de eso, pues perdonar, ¿no? Y no sentir, no tener sentimientos de culpa. Entonces, en lo particular ese es el caso, y quiero decirles que independientemente de todos mis respetos, mi cariño para pues para el padre Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el padre Pistolas. Y pues vamos a ver qué tal nos va, porque las últimas dos ocasiones pues portó un poquito grosero el señor. Yo entiendo pues que él está grande, entiendo también que a veces está ocupado, pero como que es pues muy inverosímil en ese sentido, o sea que muy contradictorio, pero yo sabiendo la situación por la cual él atraviesa, pues ya está grande. Y hay otras cuestiones más que no quiero abundar, simple y sencillamente yo voy, lo voy a saludar, en fin, y darle mi mensaje de, pues, de cariño, de amor al prójimo, amigos. Yo creo que el disculpar, el perdonar, es parte de nuestro deber como cristianos, más allá como seres humanos. Ya les digo, amigos. Y bueno, una vez dicho lo anterior, pues pasamos a lo siguiente. Miren, Chocándiro, pertenece a... Ah, no, es municipio, perdón. Chocándiro es un municipio. Ahí el patrón es San Nicolás Tolentino. Tiene un templo de la época colonial que el padre Alfredo por ahí se estaba dando la tarea de reconstruir, principalmente las paredes, el techo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque independientemente de eso, es una obra que debiera estar protegida por el INAH, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero pues no. No forma parte de ese programa, ¿no? Por eso el padre Alfredo, pues él le ha echado allí una manita. Y qué bueno que haya esa iniciativa por parte de la comunidad, por parte de los fieles, ¿no? Aquí no hay Chocándiro, que es otra comunidad. Santa Rita, algo así. Por ahí vi el letrero. Y aquellas personas que me preguntan que cómo llegar, bueno, miren,
Yo ahorita fui a la desviación de Morelia, me regresé hasta la gasolinera, rumbo otra vez a Guadalajara, y ahí por la orilla agarré un pedacito de terracería y me meto por aquí, de tal manera que me ahorro un buen pedazo para no ir hasta allá, hasta Guandacareo y pasar Cuitzeo y todo eso. No. Entonces me vengo por aquí y llego rápido, ¿no? Y sobre todo que me gusta admirar la naturaleza. Son pueblos dedicados a la agricultura. Ahorita de regreso voy a hacer un videíto. Y mira, ahí está ya, ahí está ya. ¿Qué es eso? Oh, creí que eran calabazas. No, no son calabazas. Son... Ya están cosechando, es maíz. Es maíz. Se dedican a la agricultura, donde cultivan maíz, algunas hortalizas como los repollos, rábanos, cilantro, calabacitas, jitomates, frijol, como... Y ahorita estoy viendo que hay algunos pedazos ahí de cempasúchil y de quelite, ese quelite púrpura, morado, como quieran llamar ustedes ahí, ¿verdad? Que esas flores se utilizan para el Día de Muertos, que ya está próximo, pues, ¿verdad? Unos días más, el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre, y es una forma de que estas personas, estos, que no es una agricultura de alto rendimiento, sino más bien son pequeños pedazos, que son huertos familiares prácticamente, algunos, y de ahí se obtienen ingresos las personas para ofrecer después a los muertos, ¿verdad? A esa tradición de Día de Muertos. Y vi muchos, ahorita que me regrese se los voy a mostrar, ¿no? Y ya les digo, amigos, miren ya el maíz, ahí está. Ya ese maíz ya está seco. Acá del otro lado hay maíz verde aún. Todo este maíz que ya está seco lo levantaron unos dos riegos antes. Entonces ahorita ya está cosechando. Ahí vieron esa camioneta que ya tenía mazorcas. Entonces también siembran sorgo. Poco, pero hay. ¿Qué más hay por aquí? Pues eso es lo que hay, esos son los cultivos. Ahí en la parte de atrás es donde hay más. Y por ahí a veces comentan las personas que el lago de Cuitzeo que se está desertificando. No, señores. Desde que yo recuerdo, el lago de Cuitzeo se seca. Este año pues va a estar más seco porque casi no tiene agua. Se seca, se vuelve a rellenar y ahí está. Y miren, ya vamos a entrar aquí a Chucándiro, por el lado sur. La otra entrada es por el lado norte, si bien de Guandacareo, autopista, rumbo a Moroleón, allí en Cuitzeo, desvían rumbo a Guandacareo, y de Guandacareo ya el latito, rumbo a Chucándiro. Está más lejos por allá. Y ya llegamos, miren, amigos. Ya estamos entrando aquí a Chucándiro. Es un pueblo típico. Y que por varios años aquí ha estado el padre Alfredo Gallegos Lara dando su servicio. Este sacerdote polémico. Este sacerdote que hoy por allí mete algunos remedios, etcétera. Bueno, claro, tiene que vivir la persona esta, ¿no? Y desde aquí, amigos, desde Chucándiro, quiero enviarles a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo. Estoy por los caminos de Michoacán. Estoy entrando a Chucándiro, hogar de Parque Pistones. Vamos a ver cómo nos va. A ver si me maltrata, ¿eh?
si me maltrata, ahorita me regreso, pura putiza, como dice la red. Y pues quizá de mejores lugares me han corrido. Ya les digo, amigos, yo como cristiano, que soy católico, es mi deber, de veras, estar bien con Dios, estar bien con sus hijos. El Padre Pistolas no será de excepción. Y ya lo saben, gracias por estar en mi canalito. Y ya vamos entrando, dice aquí, bienvenidos a Chucandiro. Ahí está. Hogar del Padre Fuscas. Bueno, él es de Tarimoro, pues. Pero aquí trabaja. Tengo entendido. Por ahí están los materiales de Padre Pistolas que publiqué durante algunos años. Y ahora vengo acá. Ahora vengo acá. A su pueblo. No me pidan teléfonos. Yo no tengo teléfono hotel. Entonces, el que quiera venir, véngase. Infórmense. Por ahí, los días sábados y domingos atiende a la gente. Y yo ahorita pues vengo otra semana porque ese día debe de estar muy ocupado y no quiero estar siendo inoportuno. Ya les digo, queridos amigos. Y mientras eso pasa, mientras eso se debe de ir, yo estoy en Chucandiro. Aquí. Como que ya hace hambre. Hace hambre y Nano tiene hambre. Hombre, I am hungry. Bueno, la hungry, traigo hambre. Voy a ver qué compro por ahí porque aquí no va a haber gollete, creo. Ya les digo, queridos amigos, ya vamos llegando. Llegando aquí adelantito. Aquí adelantito. Ahí está. Ya casi. Y a ver cómo nos va. Aquí a la izquierda. Está la entrada al templo. Gracias por recibir el Señor y déjese de eso, a ver si estuviera. ¿Carabura, qué voy a hacer?